Enciclopedia Homebrew, volumen 1, videojuegos contemporáneos para sistemas obsoletos, de Dolmen Editorial. Seguro que esto ya lo conocéis, porque de hecho este libro es del 2016. Lo que pasa es que hubo hace recientemente una nueva reedición, que fue cuando yo aproveché para comprarla, para adquirirla. Y bueno, los autores son Atila Merino, Iván Sánchez e Ignacio Prini. Y lo bueno que es que es una exhaustiva enciclopedia de todos los juegos estos homebrew que han ido saliendo en fechas recientes. Aquí tenemos un práctico índice, nada más empezar, en el que vamos a encontrar lo que es el nombre del juego, la plataforma y la página que aparece. Va a servir una guía de referencia muy rápida para poder encontrar esos juegos que estamos buscando, en el que queremos que a lo mejor encontrar un poco más de información. Luego aquí ya, un poco también como introducción, nos indica cuáles son los sistemas en los que se van a tratar. Se ha abarcado en este primer volumen, se ha restringido solo a esto, a los cuatro sistemas principales, básicos y microordenadores que conocimos aquí en España, sobre todo el Spectrum, Commodore, Amstrad y MSX. Pero sin dejar de lado también las consolas, ¿no? En ese caso, pues también las de Sega y Nintendo, que también tuvieron bastante influencia aquí en España, pues Master System, Mega Drive, Super Nintendo y NES. Aunque sí hay que decir que de Mega Drive y de Super Nintendo vamos a encontrar muy pocos títulos, porque claro, lo que es la escena homebrew es bastante limitada en ella, aunque sí que nos van a relatar algunos de ellos, sobre todo juegos inacabados, demos, proyectos que se quedaron a medio. Pero bueno, también es interesante conocer estos títulos o esos intentos que se han ido realizando. Como vemos, va a ser lo que es un paso por lo que es la historia. Marca como inicio el año 1993, donde se puede decir que ahí es cuando más o menos se acaba la vida comercial de estos microordenadores y comienza estos juegos homebrew, ¿no? Que son más de desarrolladores pequeños, más realizados por fanáticos, por gente, antiguos jugadores de estos sistemas que se niegan a olvidarlos, y después de haber disfrutado de los juegos, pues comienzan a desarrollarlos. Nos va a llevar hasta el 2015 completo. En el 2016 también van a haber algunos juegos, pocos, porque el libro salió en el 2016. Al final también va a haber un anexo con juegos que no se tiene muy claro cuál es el año, por lo que se quedan ahí al final. Y no solo va a tratar de los juegos importantes, de los más conocidos, de los mejores, no, va prácticamente es exhaustivo. Seguramente si no están aquí todos los juegos, pocos faltarán, ya sean buenos, malos o inacabados, ¿no? Intenta la verdad que ser un listado bastante exhaustivo de todo lo que ha surgido en estos años. Lo que son la manera de organizarse, ya lo estáis viendo, son una serie de fichas que tienen distinto tamaño, ¿no? Pueden haber por página, pueden haber o dos juegos o incluso tres, dependiendo de su relevancia. Y eso sí, para los juegos más destacados sí que se permite lo que es una página completa. Y la forma de organizar la información es siempre la misma. Vais a ver que es arriba del todo empieza con el título. Con un icono nos dice para qué sistema es. También la nacionalidad del proyecto y el grupo desarrollador, así como el año. Aunque lo que son los títulos están ordenados por año y luego de manera alfabética. O sea que lo que es el año más o menos siempre lo vamos a tener controlado, porque siempre van a estar relacionados. Todos los juegos del mismo año van a estar agrupados en las mismas páginas. Luego va a venir un extenso texto, que dependerá de la importancia del juego, donde nos va a situar en el contexto de cómo se ha generado ese juego, de dónde surgió, de qué trata, ¿no? Dependiendo de la longitud de este texto, nos va a servir de una introducción para que nos hagamos una idea de cómo es ese juego. También va a ir acompañado, evidentemente, por material gráfico, como puede ser la carátula o imágenes, capturas del juego. Todos los textos van a estar firmados por uno de los tres autores, mediante sus iniciales.
Y luego en la parte final vamos a tener lo que son brevemente lo que son los pros y los contras que han encontrado. Evidentemente estos son comentarios de estos tres autores, no hay por qué estar de acuerdo con ellos ni estar en contra, es simplemente su punto de vista. Luego también tendremos una manera ya sí que súper resumida lo que es la típica calificación, ¿no? Sobre 5 estrellas, pues nos irá rellenando, indicando cuál es su apreciación en cuanto a la valoración global. Y luego también, como añadido, en muchos títulos vamos a tener lo que son los comentarios adicionales, ya sea de los propios desarrolladores o de otra gente de la comunidad, para así también tener un punto de vista distinto. Así la verdad es que el libro es bastante extenso, más de 300 páginas. Vamos a encontrar la verdad es que multitud de títulos, muchos que quizá ya conozcamos, pero así los volveremos a recordar, pero también la verdad es que hay grandes descubrimientos que yo totalmente desconocía, como ese Akin que os he puesto, y del que además he jugado recientemente y me ha maravillado, ¿no? La verdad es que es un libro que voy a usar continuamente como referencia para ir encontrando títulos que o bien se me van olvidando, ¿no? Porque la verdad es que últimamente están saliendo un montón de títulos, para ir descubriendo nuevos. Es el volumen 1, el volumen 2 también está ya editado, lo compraré en breve seguramente, y la buena noticia es que el volumen 3 acaban de escribirlo, por lo que su lanzamiento también debe ser bastante inminente. La verdad es que estamos de enhorabuena por encontrar gente que recopila toda esta información y que luego podamos acceder a ella de una manera tan fácil y tan cómoda.